Este lunes fue un día de descanso para los ciclistas que compiten en la 50 edición de la Vuelta a Guatemala. Pero nadie se quedó en el hotel El Retaluleu y desde muy temprana hora los ciclistas se volvieron a subir a la bicicleta para sumar unos kilómetros más a las piernas. El mejor momento de la Vuelta a Guatemala está por llegar con el desarrollo de mañana de la Etapa Reina. Y por eso los equipos aprovecharon este lunes para tomar fuerzas y buscar el liderato que actualmente ocupa el costarricense Juan Carlos Rojas. La Etapa Reina entre Retaluleu, Mazatenango y Quetzaltenango será intensa como siempre lo ha sido. Es el día más recorrido donde los ciclistas ascenderán de 239 a 2233 metros sobre el nivel del mar en 94 kilómetros. Los ciclistas rodaron en las cercanías de Retaluleu, como es el caso del equipo Cable DX, de quienes espera una buena actuación por ser de esa localidad. Los equipos se preparan para un cambio drástico de clima en pocos kilómetros, ya que pasarán del intenso calor al frío extremo. A este punto de la vuelta son pocos los candidatos reales al triunfo, y la Etapa Reina seguramente dilucidará al virtual campeón del Giro Nacional.